maravilloso, maravilloso. O sea, yo quiero estar aquí siempre. Amar es para siempre. ¿Qué programa repescaría? Pues mira, repescaría Balas de Plata, que es un programa que empezó Lorena Verdún, que era maravilloso de entrevistas y que nunca entendí por qué lo quitaron. Pues la verdad es que en Amar, como trabajamos con tanta gente y entra tanta gente, pues es una maravilla, porque cada año para nosotros es un regalo lo que nos hace Antena 3, poniéndonos a 24 actores nuevos, así que más o menos mis deseos se van cumpliendo. Con Lola me hacía mucha ilusión trabajar esta aquí, con Anabel me hacía mucha ilusión trabajar esta aquí, y este año, por ejemplo, me había pedido a La Polvorosa y aquí está. De ser actriz, me llenan muchas cosas, la verdad es que me fascina mi trabajo. Y de Amar te podría decir que lo que más me llena es que estamos contando la historia de nuestros abuelos de la manera más bonita que podemos y que la gente nos lo agradece mucho por la calle, ¿no? Y entonces hay una cosa en estos tiempos que corren, en el que todo el mundo se comunica a través del ordenador, de internet, en la que te hagan así, te digan hola Manolita, ¿qué tal? A mi madre le pasó lo mismo que a ti en este momento. Eso me parece emocionante. Yo canto muy mal y no quiero que me echen de la serie, pero es algo así como Amar, na 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 na, algo así, ¿no? Muy bien.